Pues es un problema que lo estamos visualizando. Ustedes vieron que la semana que pasó fue la más alta que hemos tenido en la historia del COVID en Durango, con más de 700 casos en una semana, y eso nos alarma. Pero esto resulta de la gran movilidad que hubo desde el día 15 y de la apertura de muchos lugares que son un problema, ¿verdad? Donde se... hay que evitar aglomeraciones necesariamente, porque si no vamos a tener este problema y nunca vamos a terminar. Entonces eso me preocupa. Tendremos una reunión mañana con Héctor Flores, el secretario de gobierno, para ver todas las medidas que debemos de tomar y evitar esta movilidad que nos llevó la semana pasada a la más alta que nunca habíamos tenido. No, eso ya quedamos que si vemos que esto se rebasa, hay que dar para atrás, ¿verdad? Porque no puede uno estar como si no pasara nada con esta gran cantidad de contagios que hay. Entonces, ¿qué hace con la gente que no entiende? No, ese es un problema, pero nosotros como autoridad tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo sé que la gente, como bien dices, ya no entendió. Ya no tuvo miedo al problema. Pero lo estamos viendo, sigue habiendo muertes día a día, y eso nos preocupa, porque el problema grave es los que salen, los jóvenes que salen a las reuniones, a los antros, a los bares, a las fiestas, son los que llegan y contagian a los mayores, y entonces ellos son los que están llevando el problema y la mortalidad en esta enfermedad. Afortunadamente, En un reportaje de Animal Político, pues somos el estado con menos mortalidad hasta ahorita, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que si no paramos esto ya, se nos va a ir de las manos. Hemos tratado de mantener, pero sin la cooperación de la sociedad y de la fuerza de las autoridades, no vamos a poder. Secretario, los reajustes que hizo el Subsecretario de Salud, ¿esto de alguna manera arrojan una visual diferente a la que ya se tenía, o que por lo menos ya se había acostumbrado por parte de la ciudadanía, que se llevaba la contabilización correcta? ¿Esto cambia por completo el panorama, no? Sí, por eso nosotros como Estado tenemos que tener bien claro hacia dónde debemos de ir. Sabemos perfectamente la cantidad de contagios que hay, la cantidad de muertes exactamente día a día, y es lo que tenemos que tomar las medidas en tiempo y forma para evitar que se nos escape de las manos. Ya lo vimos que la sociedad no entendió. Hay gente muy responsable, a mí me consta, yo conozco mucha gente que desde marzo está encerrada, pero luego pagan justos por pecadores. Los que de veras se encerraron van y los contagian, y es una tristeza que esa gente dedicada, ordenada, que ha hecho todo lo que se le sigue, por gente irresponsable vayan a tener una complicación grave y a veces les cuesta la vida. En el caso de la desaparición de los fideicomisos, secretario, ¿afectará a Durango en cuestión de salud o no? Pues es que nos afectaría en el sentido de si se afectara el que teníamos nosotros para gastos catastróficos en salud, entonces si pudiera afectarse. Los demás fideicomisos, pues podría, yo no soy la autoridad para decir cuáles son los que corresponderían, pero son como 800 mil millones en fideicomisos, y de alguna manera pues las autoridades de SEDECO y esos que son los que están inmersos en eso, pues va a ser importante. Lo que corresponde a salud, yo espero que de veras se haga un aumento del más del 9% del presupuesto para el año que entra, y que eso pueda aliviar todo el problema que se ha venido con la pandemia. Se habla de que estos recursos van a quitar los nombres, pero se van a redireccionar y se van a otorgar a dónde y a quienes realmente lo necesiten. Pues ojalá y así fuera, y sobre todo salud. Yo digo que salud es la que está... es la que requiere más apoyo ahorita, porque está la pandemia más todas las enfermedades, esas no paran. Los accidentes, los atropellados, los que tienen problemas de un infarto, los problemas de abdomen agudo, eso no para. Y siguen llenos los hospitales con ese problema más el COVID. Secretario,
cuanto a los gastos catastróficos? No sabemos, porque esos gastos catastróficos es un histórico que se tiene en lo que nosotros apoyamos, enfermedades graves, desde cáncer, desde infarto, cosas, situaciones graves, que son los que cuestan mucho para la gente, y eso es lo que vamos a pugnar. Yo lo más seguro es que cambie de nombre y que nos den ese apoyo con el material que requerimos. No queremos que nos den dinero, queremos que nos den en especie lo que necesitamos para trabajar, y con eso vamos a resolver muchas situaciones de la gente, que es la que más sufre. ¿En ese? Vamos.